algunos proyectos el trabajo del alumnado no tiene por qué ser siempre de forma colaborativa o en grupo. Es decir, hay trabajo que requiere que el alumnado desarrolle el propósito o el trabajo en ese momento de forma individual. El aula del futuro cuenta con un espacio ideado o especialmente pensado para que el alumnado trabaje de esta forma individual, bien con un equipo portátil o bien con material manipulativo que en ese momento maneja de forma individual. Una de las ideas que apuntalan el aula del futuro es que los espacios son flexibles y aunque este espacio esté especialmente diseñado para eso, no quiere decir que se utilice solamente de forma individual, sino que está especialmente pensado para que el trabajo sea así, de forma individual. Acompáñame y te presento el espacio. Estamos escaneando una figura con el escáner 3D para el desarrollo de la situación de aprendizaje que vamos a realizar aquí, en el aula del futuro. En este caso nos encontramos en la zona desarrolla, una zona especialmente diseñada para trabajar de forma individual. En ella el alumnado construye, diseña, innova dentro de la situación de aprendizaje que esté desarrollando en ese momento. Aunque es una zona especialmente diseñada para el trabajo individual, también se puede trabajar por grupo. En este caso, por ejemplo, mis compañeras estaban trabajando aquí sobre la incidencia que tiene el ángulo de un plano inclinado en la velocidad con la que ese objeto, un objeto cualquiera, se desliza por ese ángulo inclinado. Nosotros, por ejemplo, estábamos trabajando de forma individual escaneando un objeto que vamos a utilizar en una situación de aprendizaje. Para ello estábamos utilizando el escáner 3D. Es una zona también que cuenta con dispositivos para trabajo individual como ordenadores personales, portátiles, tablets o móviles, ¿vale? O cualquier otro dispositivo que se pueda utilizar de forma individual, aunque ya digo, dentro de la flexibilidad de trabajo que hay en cada una de las zonas del aula del futuro, también se puede trabajar de forma colectiva.